Muy buena gente, bienvenidos a Dark Souls Remastered. Estamos de nuevo en un capítulo y bueno, estamos jugando casi seguidito de la otra. Recién me edité el otro capítulo y bueno, estaba bastante larguito, por eso lo corté y bueno, conseguimos acá, A ver, compañero, vamos a tratar de no morir tanto ahora. Las ratas asquerosas, en serio, de la otra zona, es bastante asquerosa las ratas, Vamos por acá, no, por abajo era, Por abajo era que tenemos que ir. Ahí vamos. Y esta zona asquerosa, esperemos pasarla ya, porque ya tengo un poquito infladito los PTGD, ¿no? A ver, tú. Vení que te tengo que decir algo, vení. Toma. Y toma ese dron. Había uno por ahí arriba. Hijo de puta, que me agarró hace ratito. Me muevo por acá así. ¡Ole! Y cayó. Bien. Mira. ¿Y este dónde salió? ¡Ah, no murió! Mira la rata asquerosa, ¿La vieron? Gasté una granada al pedo ahí. A ver, venga acá. O también, toma. Y ahí tenés. Estas asquerosidades, boludo, es una mierda. Mira también, mira la rata. Esta de puta. No, se cayó justo esa puta, Ahí murió una. No murió, ¿eh? La mierda. Hacen como que quieren que vaya para ahí, ¿no? Muerto. Esta rata asquerosa, Ve ataques, son ataques muy impredecibles, son los ataques, Muerta también. Ataque de rata asquerosa, a ver qué hay por acá. Otra ratita. Otra rata. Espera que no sé si hay bicho por acá. Pero no creo que me agarren sorpresa, Ahí vamos. Y otro por acá. Vení acá, amigo. No huyas, maricona. Vení acá. Ahí está. ¿Dónde va? Ok. Ah, tenemos mercader, cierto. Acá tenemos mercader. Acá te vendían uno de los mejores escudos que había. Este, ven. 4000 te sale. Es muy bueno el escudo este de cristal. Está bastante bien. Si conseguimos 4000 almas, capaz que lo consiga. Aparte de que de cristal es como mago, así que va a estar bastante bien para nosotros. Pero bueno, vamos a ir por acá, ven. Me dio una humanidad acá. Bien. Acá había rata. No. Ahí estará. No. Acá no habían ratas, Mira la ratita, hija puta, me hizo cagar todo. Por ahí es donde yo caía, ¿no? Sí, mirá el ojo. Más que contra la magia. Ah, te mata la magia, te mata, Bien, eso me gusta. Espíritu, eso por eso venía yo vivo, Por el espíritu este. Creo que viene de acá, Ahí va, bien, hijo de puta. ¿Cómo te va la magia vos? No te va bastante bien, ¿no? A ver, una magia buena, ¿cómo te va? Al tardar tanto, se descubren, ¿ven? ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué hijo de puta! Este tiene una armadura que cuando rueda... Te hace daño, ¿ven? ¿Otra? ¿Por la espalda? Agarrarlo por la espalda, amigo. ¡Muerto! Bien. No es muy difícil. Me dio estus, Bastante bien. Recoger objeto. Espada recta dentada, Me da una espadita medio chota, pero bueno. No pasa nada. Vamos a decir que es buena, Vamos a decir que es buena. Por acá sí que no fui, A ver qué hay por acá. Ahí veo petrificada gente, ¿ven? Uf, se ve todo re eliminado, ¿Ven las petrificaciones por acá? A ver cómo te va la magia, Ahí hay muchos ojones. Bien, vamos, tranquilo. Este ya pegó un cuchillazo de este lado, Ahí vamos, me gusta. Epa. Pasó uno corriendo por ahí, ¿Y este qué onda? A ver acá. ¡Hijo de puta! Me caí todo.
Me tiró toda la mierda esa. Muerto. Bien, bien, bien. Necesito cojones de mierda. Ahí estamos, estamos del otro lado ya, ¿eh? Ah, es una. Es un. Es una. Pega una vuelta acá, ¿eh? Te caga todo, ¿eh? La vuelta esta. Mira, viene uno. Bien, 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 bien. Tenemos cuatro humanidades. Igual la maldición, creo que va a estar, vamos a estar bastante bien con la maldición nosotros. Ahí hay uno abajo. Y trata de tirar una magia. Bien, perfecto. Hay otro. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡No, no! Hijo de puta, se escapó. Ahí, mátalo, mátalo. Bien, bien, muerto, muerto. Bien, uno menos, ¿eh? A ver. Ahí hay otro, ahí hay otro. Shh. Shh. Hay que darle por la espalda. Shh. Toma. Y otro honk que ni se mosqueó, ¿eh? Ni se mosqueó. Murió el amigo al lado, pero no, ni se mosqueó, a ver. Toma, eso por no darte cuenta. Cuenta. ¡Fuera! ¡Fuera! Esos supuestamente son la gente que muere acá, ¿eh? Esas especificaciones. Es la gente, el detalle, ¿no? Ahí, ahí cayó tu hijo de puta. A la derecha no sé si hay, ¿eh? Uf, no, no hay ninguno, por suerte, ¿eh? Si había uno, me pegaba, ¿eh? A ver, gran alma de soldado anónimo. Bien, vamos tranquilo, ¿eh? Hay que ir tranquilo, con calma. Hay que ir por acá arriba primero, a ver. Por acá abajo no hay nada. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo, míralo. Muerto también. Podemos ir por abajo ya, ¿eh? Pero vamos primero por acá arriba. Acá, apa, apa. Acá hay que saltar. Bien, bien, qué calidad, ¿eh? Qué calidad, humanidad. Otro saltito, ¿eh? Es muy difícil saltar en Dark Souls. Por esto, para el que sabe, el que jugó el Dark Souls, sabe lo difícil que es. A ver. Ahí están los ojones muertos, bien. Me gusta. Me gusta cuando están bien muertos. Ok. ¿Están en ninguno? No. Y creo que ya está, ¿eh? Mal de ojo. Tenemos 10.000 almas, ¿eh? Fuera de joda, ¿eh? A ver. Vamos a volver a la zona principal. Creo que es por acá, ¿no? Aquí tengo un laberinto de las buenas esto, ¿eh? Había una pared oculta y no me acuerdo dónde era, ¿no? ¿Era este? No. No me acuerdo dónde había una pared oculta, pero sé que había una pared oculta y no me acuerdo dónde. Ya volvemos por acá. ¿Esto no era? No. Supongo que tiene que haber algún mensajito adelante, ¿no? Espero. Ok, estamos en la zona del comienzo, ¿ven? Lo que voy a hacer es pegarme una vuelta yo. Vamos a comprar el escudito primero, antes que nada. Espero no morir tampoco, ¿eh? Comprar objeto. Vamos a comprar el escudito ese que es bastante bueno. Este, ¿ven? Ese que está, hay que estar constantemente reparándolo porque es bastante. Bastante basura. Hay una armadura también que está bastante buena, ¿eh? Mirá, resistencia a la maldición está bastante bien esta, ¿eh? Pero bueno, no tenemos platita todavía, no tenemos humanidades, no tenemos almas. Podemos ir por acá. Pero creo que por acá era el jefe, ¿eh? Si no me equivoco. Sí, por acá es el jefe, gente, ¿eh? A ver. Que ya vendremos para acá. Y seguro que lo vamos a hacer en este capítulo porque ya creo que está en la zona aquella, ¿eh? Yo voy a pegar una vuelta primero por aquella zona y voy a ver si me olvido algo, ¿eh? Ok, gente, me pegué una vueltita por a todos lados y creo que no me olvido nada, ¿eh? Así que, bueno, me olvidé de ponerme el escudo, así que lo voy a poner. Creo que pesa más que el que tengo yo, así que eso va a ser un pequeño problema para el ruedo. A ver cómo ruedo. Ruedo bastante bien. ¿Ven cómo se ve? Está bastante guapo, ¿eh? Tiene bastante más defensa, creo. A ver. Mira, ahí tiene más mágico. Pero física es 100%, ¿ven? Y mucho mejor que el otro, ¿ven? Y mucha estabilidad, ¿ves? 60 estabilidad, ¿eh? Está mucho, mucho bien. Mucho, mucho mejor. A ver, vamos a ir por acá. Vamos a enfrentarnos al jefe de la zona. Estamos vivos, así que vamos a ver si encontramos a alguien para invocar. Lo invocaremos. Acá supuestamente tenía que aparecer una marca, pero no aparece. ¿Por qué? No, más abajo me parece que aparece, ¿no? Más abajo. Me parece que va a aparecer más abajo, ¿eh? Creo. A ver. Esta zona no. Hay ratas, ¿lo ven?
Mira la sombra de la rata, gente, ¿la ven? Las fantasmas, las ratas fantasmas. Oh. Este boss, dentro de todo, creo que no es complicado. Entre comillas. Nunca lo jugué con un mago, así que supongo que no sé. Puede que muramos, puede que no. Acá está la marca, ¿ven? Acá está la marca, ahora la invocaremos. Pero muere muy... Acá tengo otra marca, ¿cierto? ¡Ah! Caballero Lautrec. Bueno, vamos con una ayudita, gente. Balleta pesada, proyectil, bien. ¿Qué podemos disparar acá? No, si no aparece. Ok. Bien. Vamos a invocar a este para que nos ayude un poco. Ya digo que la ayuda es poco y nada porque... lo que hacen... Básicamente no hacen un carajo. Eso es lo que... les voy a decir ya. Tenemos 12 frascos. Creo que tenemos que aguantar bastante bien. Ahí invocó, a ver. Tengo el Outrek. Y invocamos al Soler también, ¿eh? Y creo que no hay más nada acá, ¿no? Acá está la arena. Sí, acá está la arena, jefe. Vamos a esperar a Soler a ver si se digna aparecer. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a Soler, vamos a Soler. Prince the Dawn, Soler, Prince the Dawn. Alabado el sol, ¿no? Ok. Vamos a. El plan es sencillo, compañeros. El plan es sencillo. Ustedes tienen que extraerlo y yo le pego por el culete, es básicamente eso. Así que vamos a darle, Nunca probé con magia, así que vamos a tirar unas par de magia para probar. Ahí vamos, Ah, sí, la música de este boss es épica. Es épica la música de este jefe, Así que. A ver, a ver, a ver. Se llama el dragón boquiabierto. Ya se van a dar cuenta por qué. Mira, mira, mira. Pedazo. Pedazo de jeta que tiene. Mira, mira, mira. ¿La vieron? Ya la vieron, ¿no? Es feísimo el guanaco, No tiene de dragón más de lagartija que de dragón parece esto, Acá, ok, ok, ok. Vamos a... Ahí, uff. Ok, ¿otro entraron? Ya entraron, ya entraron, Acá hay un objeto, vamos a agarrarlo ya que estamos. Mirad, mirad, el caballero Soler ya está hecho pipa, Quiero ver si le puedo cortar la cola, que es lo principal que hay que cortarle. A ver, cortale, cortale, cortale. Uy, uy, corre, 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 que nos vamos a buscar. Ok. Bien. Ahora va a caminar para adelante. Ese es el truquito. No, pues si te quedas ahí no va a caminar, amigo. Ahí, ahí camino, ahí camino, Caballero Soler ya está en la última, gente, Ahí estamos. Gran hacha de Rey Dragón. Eso es lo importante. Murió. A ver, no murió en realidad, no murió, no murió. No, marcalo. Ahí estamos, La magia cuánto le hace. Caballero Soler ha muerto, dice, A ver, otra magia. Hace bastante la magia, Bien, bien, bien. Vamos a darle con magia entonces. Si quiere hacer algo, Lautrec, hace, A ver, a ver. Magia. Bueno. Con magia le hace bastante pupa. Ok. Ok. Tranquilo, compañero. Lautrec. Distraiga, Lautrec. Distraiga, Lautrec. Este Lautrec no distrae nada, ¿Por qué marca abajo? Vamos que muere, vamos que muere. Soler murió, pero no pasa nada. Bueno, muy fácil con magia, Fíjense que es muy lento. Ahí murió. Listo. Somos magos, gente. Con magia es muy fácil. Ya habrá jefes que con magia será un poquito más complicado. Bueno, gracias, Lautrec, por no hacer una mierda. Porque te vi, Lautrec. Te vi que no estabas haciendo una puta mierda. 25.000 alma medio, Guarda, Pero bueno, Lautrec estuvo ahí para distraer, supongo, ¿no? Pero creo que solitos lo hubiéramos pasado mejor. Encima me parece que lo hubiéramos pasado más rápido porque al tener dos ayudas se hace mucho más difícil, ¿no? Me dio la llave de las profundidades. ¿O qué era? ¿Llave de qué era? A ver. Llave, llave, llave. Me dio una llave. A ver, esta, Llave de la puerta. No, este. Ciudad infestada. Esta me dio, Llave de la ciudad infestada, Ok. Esa zona es... No sé, nunca fui con mago, pero... A melee es una puta mierda, gente. Igual creo que lo voy dejando por acá nomás. A ver. Creo que abre esta puerta que está de este lado, ¿ven? Este lado, ¿ven?
ciudad infestada. Se puede entrar por otro lado de la ciudad infestada. ¿Se acuerdan el Valle de los Dragones, que había una cueva gigante ahí cuando bajábamos del ahora no me acuerdo cómo se llama, del Santuario de Enlace? ¿Se acuerdan que había un hueco gigante? Bueno, ese conduce justamente a la ciudad infestada. Ve que se puede ir sin venir acá. Mirá cómo cambia el ambiente, ¿eh? Mirá cómo cambia el ambiente. Ya viene atrás acá. Es una puta mierda, me parece esto, gente. Es una putísima mierda. Pero nada. Ahora me di cuenta que ni siquiera gastamos frasco, ¿eh? Ni siquiera gastamos frasco. 12 frascos tenemos, ¿eh? Estamos bastante bien. Bastante bien. A ver, mira. Toma, perro. Así que nuestro próximo encuentro va a ser la ciudad infestada. Vamos a darle una tanteada, ¿no? Vamos a darle una tanteada a la ciudad infestada, gente, para que vea más o menos qué es lo que nos espera. Era por acá, ¿no? Creo que por acá era. Vamos a darle una saboreada, ¿no? Vamos a primero matar esto, evidentemente. A ver. Creo que tengo unas granadas de estas de la... Estas, ¿ven? No. Muere. ¿Murió? Murió, ¿eh? Bien, ahí está. Vamos a ver. ¡Olé! ¿Muerto? De una sola, ¿no? De una sola, ¿eh? Muerto también. Ok. Y este... ¿Chicas, otro más? No, no. Ah, no, está bien, está bien, está bien. A ver. ¿Qué pasa, campeón, vos? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vení acá. Vení acá, tío. A ver, ¿me dio un arma? No. Lo que vamos a hacer es comprar la armadura. También tengo 32.000 almas, ¿eh? Comprar objeto. No sé si comprar la armadura esta. Creo que me da una estadística medio buena. Se cree que los dos cuernos simbolizan la sabiduría, la gloria, un vencedor y el explorador. Creo que había una. Creo que había una de estas ropas. Creo que me daban la... Daban farmeo. Daban más probabilidad de farmear. Te daban objetos, digamos, o sea. Pero no me acuerdo cuál. Así que no voy a comprar ninguna todavía. Y... Ah, espera. Yo quiero dar una probada a la ciudad infestada, pero... Tengo 32.000 almas, gente, ¿eh? No sé si muero o... Bueno, vamos a subir nivel primero. Vamos a subir nivelito, vamos a subir inteligencia. Podemos subir vida también. No, pero vamos a subir inteligencia un poco. 25 puedo llegar, ¿eh? Y puedo subir un nivel más porque si consigo unas par de almitas más, subo un nivel más también, ¿eh? 25 inteligencia es bastante importante ya, ¿no? Y... 1000 más o menos almitas. ¿Cuál me dará 1000 almas más o menos? A ver este. Este me da 800. Ok, me parece que si mato unas cuantas de estas, a ver. Ahí está, con eso creo que puedo subir un nivelito ya. Maté unos par de bichejos por ahí. A ver, subir nivel. Inteligencia 26. Puedo subir aprendizaje. Aguante también podría subir para subir un poquito más el peso. Y subo un poquito más la estamina, ¿no? Después quiero que me digan cómo mejoro, si sabe alguno cómo mejorar la espadita a magia. Porque el herrero no me lo deja mejorar. No sé si tengo que ir con el herrero que está abajo. Pero bueno, no sabría decirlo. Así que, ¿qué me recomiendan? Le agradecería mucho. Que me digan, ¿no? A ver. Vamos a unas par de bolas negras acá. Bomba y bandera negra, ¿eh? Ah, podemos esquivar esto, ¿eh? ¿Me parece? Creo que podemos esquivar esto. Vamos a esquivar todo a la mierda. A ver si me sigue algo. No me sigue nada. Bien. Vamos a dar una probada, a ver. Mirá cómo cambia el aire, ¿eh? Por acá. Bajamos. Ahí vamos. Ok. Por sí se ve muy feo. Esto es gordo, gente. Guarda. Se cae. Cáete. No, no lo puedo empujar. No le hago nada de daño, ¿eh? A ver con magia. Tampoco, ¿eh? Uf. Matazo. Ahí vamos, ¿eh? La espalda y cae. Chao. ¿Murió?
Murió y me dejó un objeto, ¿eh? Qué hijo de puta. ¿Ven? Esta ciudad es infestada, ¿no? Esta gente va a ser un... Mira, ahí hay otro, ¿eh? Ahí hay otro bordete. Ciudad infestada, gente. Esto va a ser... Ahí vamos, ¿eh? Este hay que agarrarlo por las espaldas. Este como un caballero negro, gente. Imagínense que estos son los enemigos normales acá, ¿eh? Ahí vamos. Pero este, ¿ves? Es como el caballero negro. Vos lo agarras por la espalda y es bastante tonto, ¿eh? Este la cagás y te agarran entre dos. Vieron los puntitos que estaban, ¿no? Ahí vamos. Suéltame algo, que me soltás. Ah, no suelto nada. Venga, ahora sí. Y estos siguen apareciendo, aunque mueras. Mira, 500 almas te dan, Fuera de joda, te dan... Mira, ahí hay otro más, Uf, esto va a estar jodido, gente, ¿no? Nada, gente, lo vamos a ir dejando acá. Vamos a dejarlo acá para el próximo capítulo. Espero que les haya gustado, gente. Si fue así, denle me gusta. Si no están suscritos, suscríbanse. Y cualquier cosa en los comentarios me dejan, por favor. Me ayudan a mejorar el arma magia, la Uchigatana, ¿no? Así la mejoramos a magia y vamos mejorando más a magia, ¿no? Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego. ¡Chau!